Verónica González está con nosotros, la columna sobre discapacidad. Matías Carbonell murió hace 5 años. Verónica, recordanos, ¿quién era Matías y hay dudas todavía de cómo murió? Mira, Lourdes, cada vez las dudas son menos. Matías Carbonell estaba internado en el Hospital Borda, fue golpeado y trasladado al Hospital Pena, ya inconsciente y con lesiones compatibles con quemaduras por pasaje de corriente eléctrica, es decir, se le había aplicado electroshock. Esto fue denunciado en sede policial por los médicos del Hospital Pena y su mamá sigue pidiendo justicia. Matías Carbonell tenía 23 años. Luchaba contra la sobremedicación, los malos tratos y las internaciones prolongadas en el Hospital Borda. Sus compañeros lo eligieron delegado. Su lucha le costó la vida. Matías empieza a los 9 años en el Tobá García, con un tratamiento, donde me dice la psiquiatra que tiene trastornos bipolares. Tuve la suerte que el Tobá lo atendió hasta los 16. Matías salió bien del Tobá, medicado, entró a Granaderos. Fue de la fuerza también, estuvo 1 año y medio en la policía. Pero cometió un grave error, dejó su medicación. Una de las primeras cosas es que me dijo que quería vivir solo. Su madre perdió contacto. Como se sentía bien, abandonó los medicamentos. Fue detenido por disturbios en la vía pública y gracias a la intervención de ella, lo trasladaron al Hospital Borda, donde le indicaron tratamiento a corto plazo. Y empezaron a trabajar para sacar medicación. Matías se mantenía más horas despierto, más lúcido, más contento. Y empezó a ver sus compañeros como yo lo veía a él, cayéndosele la baba, tirados por los parques del hospital. Muchas veces sin atención. Matías fue trasladado al servicio 1422. Su madre lo visitó ahí y lo encontró muy golpeado. Este servicio fue clausurado luego de la muerte de Carbonell. La sala era deprimente. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que la cocina no tenía hornallas, era el fuego constantemente. No tenían servicio de comedor, nadie iba a barrer, nadie lavaba los pisos. Yo me acerqué a la cama de Matías, estaba vestido, con el cinturón puesto del pantalón, los zapatos, usaba zapatos acordonados, hecho pis, no lo podía despertar. Lo levanté de la cabeza para preguntarle: Matías, Matías, vi que la mano se me mojó. Prendí un encendedor y tenía sangre en la mano. Lo empecé a mirar con el encendedor y estaba golpeado. Fui a la guardia, pedí que el médico de guardia me atendiera. Se llenó de policías. Cuando me di cuenta tenía 4 o 5 policías que me estaban mirando. Me dijo que él no sabía nada, que sí tenía en cuenta que había sido un traslado violento. Sí, el traslado fue violento, esto se comprobó en pericias, hubo sobremedicación y las quemaduras no pueden haber pasado inadvertidas para el personal del Hospital Borda. Entre 2009 y 2010 murieron 46 pacientes sobre un total de 800, un índice altísimo, y esto no puede pasar nunca más. La ley de salud mental establece que deben cerrarse los manicomios y ofrecerse alternativas, y de ningún modo pueden violarse los derechos más básicos de las personas ahí internadas. Bien, Vero, gracias. Y recuerden que para más información, @VeroGPeriodista, la cuenta en Twitter, ella siempre publica información sobre su columna.